Bueno, buenos días. Aquí estamos nuevamente para Resonando. Estamos en Santa Catalina con el amigo Jorge Tamberos ¿Qué tal, Eduardo? Avals. ¿Cómo Hola. estás? Bueno, muy bien. Aquí, como vos un poco estás, yo te decía en broma, con arresto domiciliario. Bueno, si la montaña no va alá, alá va a la montaña. Venimos acá a ver En cuáles son realidad tus es opiniones. Mahoma, no es Alá. Ah, es Mahoma. Bueno. Seguro que era un ser Bueno, humano, gracias por la porque corrección. Alá es divino. Bueno, ¿y cuál es el tema del día hoy? No, yo creo que la preocupación de los uruguayos, ayer por lo menos de lo que se hablaban los uruguayos acá en Santa Catalina, los vecinos, es el tema Suárez, ¿no? Claro, es una mala suerte, parece que estuviéramos perseguidos por. Son golpes de esos que vos no sabés si vienen de la mano de Dios, ¿viste? Es impresionante que con Suárez que tenemos una mala suerte tremenda, ¿no? Primero la lesión antes de la Copa del Mundo. Después le hace los 2 goles a Inglaterra, le hace el gol a Italia. Y va y lo muerde a Chiellini, que Chiellini ahora dice que no lo mordió, que estaba fingiendo. Suspensión. Vuelve, hace un buen tándem con Cavani, juega un gran partido frente a Brasil y se nos lesiona de nuevo, Pero, ¿no? El bueno, pero problema es quién va a entrar ahí, y yo te aventuraba hoy una opinión de, bueno. Tengo más de 60 años de ver fútbol y ir al fútbol y jugar muy poco al fútbol, ¿no? Pero soy hincha de Cerro a muerte, pero para mí el tipo que tiene que apenas se cure que puede sustituirlo a Suárez es el Diente López. No es ni Abel Hernández ni Rolín, pero el maestro juega con su gente, ¿no? Y eso es muy respetable porque hasta ahora le ha dado muy buenos resultados. El otro tema que seguramente están todos con una libreta y sacando cuenta es el del IRPF, ¿no? Realmente la suba anunciada del IRPF ayer por Astor y Tabaré, en primer lugar, hay que ver a qué sector le va a afectar, porque yo creo que va a alcanzar a la enorme mayoría de los que trabajan en la construcción, que están por encima de los 33 mil pesos, a la bebida, que está muy por encima de los 33 mil pesos, y a muchísimos metalúrgicos, además de a casi todos los trabajadores, los entes autónomos. Entonces, una población muy organizada, yo diría que es la clase trabajadora que está organizada en el PCNT y por lo tanto va a haber resistencia a la rechazo y resistencia a estas medidas Tory. Y sí, son Porque gente que no ponen el sueldo en Panamá, ¿no? que son gente que, claro, aparte va a perjudicar en general al resto de la población, porque este aumento de impuestos, por muy bajo y muy pequeño que sea, como dice Astori, como dice el propio Tabaré, va a contribuir a aumentar la inflación. Acá dirán que no es un ajuste, pero esto ajusta el consumo, esto va a Sí, reducir el consumo, esto es jugar a la chica. Sí. Y el consumo es la parte más importante del Producto Bruto Interno del Uruguay. El consumo y las exportaciones. El consumo y las inversiones. Todo está bajando. Si esta medida obedece a la situación de recesión por la que está atravesando el Uruguay, a pesar de que digan que no. Pero hoy yo estaba escuchando a Daniel Chasquetti, un colega mío, politólogo, que sostenía que, bueno, sí es cierto que se mintió en la campaña electoral, porque en la campaña electoral
se juega a juntar votos. ¿Y quién va a decir en una campaña electoral voy a aumentar los impuestos? Nadie. Entonces Astori y Tabaré Vázquez mintieron y dijeron que no iba a aumentar la carga impositiva y ahora la aumenta. Es decir, ¿qué es lo que hace Chaschetti? Yo creo que sin intención de hacerlo, es revelar la esencia de lo que son las elecciones nacionales para elegir un presidente y el parlamento. La mentira demagógica para atrapar votos. Es decir, no tienen ningún escrúpulo en decirte lo que no van a hacer. O, como hizo Macri, en no decir lo que iban a hacer. Con tal de cosechar votos, se miente. Y bueno, la gente debería tomar en cuenta eso para saber que cuando vota, vota una mentira, no vota la verdad. Sí. Vota un discurso, como me dijo un vecino el otro día acá, el día que el Pepe se muera, me voy a poner la cinta negra y voy a ir al velorio todos, 4 o 5 días de velorio. Le digo, pero mira que no es tan así la cosa. El Pepe te ha mentido muchas veces. Dice, ah, sí, pero yo lo puedo escuchar 5 horas y quedo encantado. Si se votan encantadores de serpiente, mala suerte. Cada cual tiene el gobierno que quiere. Creo que el otro tema que está, pero que interesa más a la militancia de izquierda y que anda ahí, es la cuestión de Venezuela, a partir de los comentarios también de Mujica sobre que... Y de Almagro, sobre todo. Los comentarios de Mujica motivados por la irrupción de Almagro, cierto, tenés razón. Y Almagro lo que hace es... aquí hay una campaña para condenar, hay una campaña para satanizar. Y Maduro ofrece muchos flancos débiles para que lo satanicen. Tiene más flancos débiles que fortaleza. Es decir, es una personalidad que, además de sus políticas y de lo que uno pueda criticar de sus políticas, su personalidad... favorece que la prensa de Estados Unidos, la cadena de la CNN, la BBC de Londres, el País del Uruguay, los ridículos. Sí, evidentemente Maduro tampoco tiene el carisma que tenía Chávez, ¿no? Es cierto, y hay muchas cosas criticables, pero es evidente que también por parte de Estados Unidos... Entonces el problema es, Eduardo, si uno, desde el punto de vista del marxismo y de la intención revolucionaria, va a quedar alineado con esa campaña de condena y satanización, o se va a alinear con el 35% de la población del pueblo venezolano, ese 35% sí, que sigue siendo chavista a pesar de todos los pesares, porque ¿por dónde pasa la revolución? ¿Por dónde pasa por la revolución? ¿Por la crítica en un momento en que evidentemente hay una ofensiva imperialista, o por el acompañar solidariamente a esa tercera parte del pueblo venezolano que hoy en día sigue siendo chavista y que está dispuesto a jugarse la vida detrás de sus ideas? Yo ahora le escribí un artículo para Voces ahí, donde comparo esta situación de hoy en día o uso como parámetro para medir esta situación de hoy en día lo que fue la campaña contra Juan Manuel de Rosa, ¿no? Juan Manuel de Rosa, a mediados del siglo XIX, enfrentó al imperio de Francia y al imperio de Inglaterra, apoyado por el imperio de Brasil. Se dio la Guerra Grande. En un determinado momento se retiraron Francia e Inglaterra porque
porque le salía demasiado costoso mantener la libertad de los ríos enfrentando a Oribe, a Manuel de Rosas, a otros caudillos argentinos. Le salía demasiado costoso y se retiraron. Entonces fue la primera guerra antiimperialista que hubo en América Latina, abiertamente antiimperialista. Y Juan Manuel de Rosas fue satanizado desde Montevideo por la élite argentina, por la intelectualidad argentina, Sarmiento, Mitre. Trastocaron la historia, tergiversaron, la interpretaron desde el punto de vista de la civilización versus barbarie. Barbarie eran los caudillos, barbarie era el pueblo ese de gauchos, pobladores originarios, negros libres, zambos, todo ese pueblo mestizo que andaba detrás de Rosa, pero que anduvo detrás de Artigas, pero que anduvo detrás de Facundo Quiroga, de Peñalosa. Ese pueblo era el denostado y eso llevó a las equivocaciones. Garibaldi se equivocó. Giuseppe Garibaldi, que era carbonario, que era republicano, que fue importantísimo en la reunificación de Italia y que por lo tanto tuvo un papel revolucionario en Europa, se equivocó. Se metió en Montevideo, que en Europa figuraba como la nueva Troya, donde las élites intelectuales desde ahí iluminaban el mundo, y se alió con los más reaccionarios, los más profundamente reaccionarios de América Latina y sobre todo del Río de la Plata. Entonces, yo no quiero cometer el mismo error de Giuseppe Garibaldi. No me importa que hoy en día en Montevideo Juan Manuel de Rosas no tiene una plaza, no tiene una calle, y Garibaldi tiene una avenida importante. No me importa, pero yo sigo creyendo que junto a ese pueblo mestizo que hoy en día también es el que sigue siendo chavista a pesar de todos los pesares, es por donde pasa la revolución. Y que por los ataques a Maduro, aunque sean fumigándolo, como dice el William, fumigándolo, tratándolo de loco como una cabra, sin dar ningún tipo de argumento político o ideológico, sino simplemente tirando mierda, por quienes atacan a Maduro, yo creo que es por donde pasa la contrarrevolución. El imperio, las oligarquías de América Latina, las grandes corporaciones de medios de comunicación y también aquellos que les gusta estar bien con Dios y con el diablo desde la izquierda. Bueno, más claro, échale agua. Bueno, muchas gracias, Nos vemos la semana que Jorge, viene. y nos vemos. Chao, muchas gracias.